Hola, queridos estudiantes. En este año han cambiado muchas cosas para todos. La forma de relacionarnos y también los planes y las metas que nos proponen. Federico, uno tiene, como yo siempre digo, algún tipo de comentario, pero el día a día uno lo trae preparado, pero el día a día impone su propia agenda. Miren, aquí hay que verificar qué es lo que está pasando. Y ahí voy a hablar, me voy a despojar de los trajes políticos, voy a hablar como un ciudadano. Aquí hay que verificar bien lo que está pasando. Primero, en declaraciones que da el jefe de la policía, entre ayer y el miércoles, después de que todo el mundo ha visto, porque aquí todo el mundo tiene un celular, y un celular ahora no un celular de antes, una herramienta poderosa. El que tiene un celular se mantiene informado de lo que pasa en el mundo. Después de que todo el mundo ha visto de grupo en grupo lo que está pasando con la policía, el jefe de la policía hace un comentario, hace un memorándum, empoderando a los policías, más aún. Pero no llamando la atención de que intenten ser respetuosos de la ciudadanía, no, de ninguna manera. Pero entonces en un periódico nacional dice que va a someter ante el Ministerio Público a las personas que le hacen daño en las redes, a través de las redes, a la Policía Nacional. Pues un pequeño dictador lo que tenemos en la dirección de la Policía Nacional. Es decir, que aquí no se puede hablar de la policía. Pues tiene que comenzar por nosotros, que fue que comenzamos con eso. Aquí tiene que venir a buscar a nosotros, porque nosotros fuimos los que comenzamos con eso. Sobre esto, todos estos abusos que se han visto. Y hemos visto videos de la policía sin ningún tipo de orden entrando a la propiedad privada. Y le gusta a usted o no, director Sánchez, eso no se puede. Porque los que hacen que se respete la ley no pueden ser los primeros que la quebrantan, porque pierden el respeto de la población dominicana. Le gusta a usted o no, por muy jefe que usted sea de la policía. Eso no puede ser, no es así. Y ver esto que está pasando en el día de hoy. Y yo decía anteriormente que yo prefiero, y aunque suene fuerte y grotesco, prefiero creer que eso es una persecución política. Prefiero creer que es una persecución política contra una figura como Abel, y no en la ineptitud de nuestras autoridades. Y no que cualquiera de nosotros somos proclives de que se nos metan a nuestra casa un grupo de gente con chaleco de la DNCD a decir que están buscando a fulano o a mengano. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie le va a quitar a los vecinos, a la opinión pública, por más aclaraciones que se dé, la versión o la la perspectiva de que estaba buscando algo a la DNCD ahí. Nadie se la quita. Después que una honra se mancha, pueden dar 50 disculpas y como quiera queda alguien que no ve las disculpas, que no las entiende, o que siempre queda con una imagen ahí en el subconsciente de que pasó algo, no pasó. Entonces, primero, el jefe de la policía debe saber que aquí no se puede controlar lo que la gente opina. Hay controles específicos, pero usted no puede salir a perseguir aquí al que está criticando a la policía, porque si no, usted es un mini Trujillo. Y en ese memorándum, en vez de usted decirle a la policía que sí, que sigan, que le den, debió hacer el llamado a que qué bueno que ustedes están haciendo su trabajo. Intenten que ese trabajo que ustedes hacen, sea en beneficio de la población y de acompañamiento a la población. Eso fue lo que debió usted decir. Y no decir que ahora va a someter ante el Ministerio Público a todo lo que estén hablando la policía, haciéndole daño a la Policía Nacional a través de las redes sociales. ¿Pero dónde es que vivimos? ¿O usted está atracado y hace 40 o 50 años?
Usted no sabe cómo es que esta sociedad se maneja, cómo esta sociedad cambió, cómo las redes sociales han liberado la información y la comunicación. Vuelvo otra vez al tema de Abel. Y como estoy un poquito exaltado, no voy a prolongar mucho el comentario. Prefiero pensar, por grotesco que parezca lo que voy a decir, por fuerte que parezca, que eso es un tema político. Porque así, por lo menos, mi cabeza me dice, persiguen a Abel políticamente porque es una persona con proyección. Eso es menos fuerte, aunque se esté vulnerando, aunque se judicialicen la política. Eso es menos fuerte que tener a la Dirección Nacional de Control de Drogas dando palos a ciegas y equivocándose con direcciones, no de un local que se alquiló ayer, de un local que tiene, a ver, lo tiene alquilado, porque no es de él, dice él mismo en la rueda de prensa, durante 14 años. Prefiero pensar eso, y no que en cualquier momento la DNC le pueda entrar a la casa de cualquiera a buscar X o Y. Eso es lo que Elías Cornelio quisiera pensar. Me solidarizo. Lo vi un poco alterado también en la rueda de prensa al alcalde de Santiago, Abel Martínez, con su situación. Porque no estamos hablando, y miren, es quizá, sin lugar a equivocarnos, es la principal figura del municipio de Santiago. Es un alcalde por segundo periodo consecutivo. Si eso es Abel, como dijo Francis en un momento, ¿qué será de cualquier común ciudadano? Y la persona que está presa, que se lo llevaron porque le alzó la voz al fiscal de Santiago. Yo vi el video. No se lo llevaron porque dicen, se llevaron uno. Quizás se llevaron uno lo que andaba buscando. No, un seguidor de Abel que le alzó la voz al fiscal mientras el fiscal daba una entrevista. Súbanlo. Así se está manejando esto. Ahí lo dejamos. Hola, queridos estudiantes. En este año han cambiado muchas cosas para todos. La forma de relacionarnos y también los planes y las metas que nos proponemos.